Buenas tardes también para aquellos quienes nos ven desde sus hogares. Así es, por las dependencias de la delegación presidencial, llegaron las autoridades durante esta mañana para realizar un nuevo balance COGRID con respecto a la emergencia de los incendios forestales que iniciaron el pasado 2 de febrero, pero que al menos ya tiene avances positivos, como por ejemplo lo que sucede con el fuego Santa Ana, que actualmente se encuentra en estado de contención. Así que el trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarias ha rendido frutos, al menos en la región del Biobío, porque hay 7 incendios en combate, aunque se registra 2 nuevos. Y también hay que realizar la lamentable información de un nuevo fallecido. Se trata de un hombre de nacionalidad belga que se encontraba en estado grave producto de lesiones de quemaduras debido a los incendios forestales y que lamentablemente se debe informar de su deceso. Estas son las declaraciones de la delegada presidencial Daniela Dresner. El incendio de Santa Ana está contenido, pero no controlado aún. Eso quiere decir que se sigue trabajando en posibles reactivaciones al interior del perímetro del incendio. El incendio del Cortijo no está contenido tampoco, por lo tanto es un incendio que sigue completamente en combate, así como los incendios de El Pedregal en Los Ángeles, Tambillo en Nacimiento, Los Chenques en Alto Biobío, Los Maquis en Tirúa y un incendio nuevo que tenemos en Contulmo también. Tenemos también que lamentar el anuncio de una nueva persona fallecida. Esta persona era una persona que estaba en el hospital como gran quemado y que se ha oficializado su deceso durante el día de hoy por parte de la Policía de Investigaciones. Eso lleva el total de fallecidos durante estos incendios a 17 personas. Lo importante durante, al menos para el gobierno, durante lo que queda de verano y otoño, antes de que lleguen las lluvias, es lograr cumplir con la meta de las viviendas de emergencia, que son alrededor de 1.200 viviendas de emergencias en total, que tienen que ser entregadas a las personas que fueron damnificadas producto de los incendios forestales. Trabaja para que estas culminen, la entrega culmine antes de la llegada de las lluvias, que es la prioridad para el gobierno, y también avanzar en una mayor producción semanal de acuerdo a lo que está estipulado con las diversas empresas con las cuales se está trabajando. Estas son las declaraciones del subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo. Estamos en un proceso que debiese resolverse de aquí al fin de semana, que es la curva de aprendizaje, logística y de construcción, para que luego tengamos ya un pic de instalación, que es lo que nos mencionaban todas las empresas, donde hablamos de cerca de 50 en el caso de Sodimac a la semana, más de 20 por el caso de cada una de las otras, y el reforzamiento de equipos que vienen desde otras regiones que también van a estar instalando más viviendas cada día. El presidente no dijo, ninguna vivienda, o sea, ninguna persona tiene que estar sin vivienda de emergencia antes que inicien la lluvia. A pesar de lo positivo en los combates contra los incendios forestales, aún está vigente el toque de queda para las diversas comunas de la región del Biobío, y también se señaló que se trabajará para en un futuro realizar conversaciones para cambiar este panorama de acuerdo, obviamente, a los avances y de los trabajos de voluntarios, voluntarias, bomberos y brigadistas en los incendios forestales. Estas son las declaraciones del jefe de Defensa Nacional del Biobío. Estamos ya en conversaciones con las delegaciones provinciales y también con las comunas para analizar el tema de los toques de queda. Aún no tenemos datos concretos de cuáles comunas podríamos levantar esa restricción. Sin embargo, en poco tiempo ya vamos a tener algunas luces y las vamos a dar a conocer a toda la opinión pública. También se debe informar que la ruta de la madera se encuentra cortada, que se va a abrir en ciertos periodos, en ciertos tramos del día, que se va a estar avisando, pero que por el momento se encuentra cortada debido a que se están haciendo trabajos en cortes de árboles que pueden potencialmente caer hacia la ruta y tener que ocasionar algún accidente en la ruta, y esto se está tratando de prevenir, se está trabajando de forma preventiva para que la ruta esté disponible en unos días o al menos durante la jornada en tramos
para que pueda ser transitable. También se habló que son más de 200.000 hectáreas las que están siendo afectadas y en particular también de un incendio que fue ocasionado en Alto Biobío y que está afectando a flora y fauna nativa. Araucarias se han visto afectadas, por ejemplo, así que estaremos informando acerca de los avances en materia de contención de los incendios forestales en la región del Biobío, pero también en diferentes puntos del país.